Nacido en Argentina, descubrió el mundo de la interpretación a través del teatro. Con solo 4 años se subió por primera vez a un escenario y desde entonces ha desarrollado una intensa pasión por el mundo de las tablas. Labor que fue compaginando siempre con su profesión de economista, hasta que, en el año 2000, da el paso definitivo para vivir su sueño y comienza una gira que le llevaría por toda la península con la obra El Mágico Prodigioso. Desde entonces ha alternado el teatro, el cine y la televisión, trabajando con actores de la talla de Joaquín de Almeida, Lidia Bosch o Silvia Abascal. Hemos tenido la oportunidad de ver su trabajo en series de televisión como Amar en tiempos revueltos, Aída, Gran Hotel, Sin tetas no hay paraíso, Los hombres de Paco o Águila Roja, y en TV movies como Adolfo Suárez, La duquesa o El asesinato de Carrero Blanco. En La noche intermitente, José Luis de Madariaga compartió con nosotros su comienzo en el mundo del teatro, los primeros pasos en el cine y su experiencia durante los 13 años que lleva dedicados de manera profesional a su gran amor, la interpretación. Bueno, yo no puedo decir que sea consciente de cuándo fue, pero creo que sí sé cuándo fue porque se traduce en lo que hice. Fue a los 4 años mi primera actuación en público encima de un escenario, con lo cual supongo que si lo hice fue porque tenía el gusanillo, porque nadie me obligó a ello, ¿no? O sea, no soy muy consciente de que fuera un gusanillo, pero sí a los 4 años fue la primera vez que me subí en un escenario. Mi formación como actor empecé, yo tenía problemas en mi época para poder estudiar una carrera que no se consideraba de provecho para un hombre. Entonces la familia me pidió que hiciera una carrera que fuera de un hombre de provecho y hice economía. Entonces paralelamente lo que hice fueron cursos de interpretación en la Escuela Nacional de Arte Dramático de Buenos Aires, que es donde yo pasé mis primeros años. O sea, desde los 4 años hasta los 34 viví en Buenos Aires y fue donde empecé con los primeros cursos. Y luego lo que hacía era, pues, curso que me presentaba, ¿no?, de todo tipo de interpretaciones. Sigo haciéndolo, o sea, todavía hoy voy a cursos de interpretación ante la cámara y eso porque creo que es una profesión en la que nunca terminas de aprender, ¿no? Bueno, de forma definitiva, muy, muy, muy mayor. O sea, yo fui alternando toda mi vida el trabajo de economista, especializado en estudios de mercado, con la interpretación. Y la interpretación siempre estuvo realmente como en un segundo lugar, precisamente porque, bueno, me casé muy joven, tuve los hijos muy joven, y entonces eso hizo que donde entraba el dinero tenía importancia primordial que donde no lo entraba, o por lo menos no lo entraba con la misma regularidad. Entonces siempre tuve como primera prioridad, no precisamente la que más me gustaba, pero la que más necesitaba, que era la que me asegurara, pues, un sustento permanente para mi familia. Entonces fui haciendo cosas en Argentina, cada vez que tenía posibilidades de hacer una obra de teatro, hacía obras de teatro. Llegué a España en el año 82 y enseguida traté de buscar algún hueco y estuve con Pérez de la Fuente, haciendo también una función de teatro en Madrid, pero digamos lo intercalaba. Hasta que llegó el año 2000, ya con muchísimos años por delante, o sea, yo soy del año 44, o sea que en el año 2000 fue cuando, ante la posibilidad que se me presentó en un casting para interpretar un papel muy bonito en una obra de Calderón de la Barca, en El Mágico Prodigioso, me presenté al casting con la idea de que no sería, digamos, seleccionado y lo fui, como sucede siempre, al revés de lo que uno espera. Y entonces, claro, llegó el momento, yo estaba viviendo ya en Tenerife y esto me implicaba tenerme que ir a Madrid 2 meses a ensayar, luego girar por toda la península con la función y entonces se hizo incompatible. Reunión de familia, ¿qué hago? ¿Tengo la posibilidad de vivir mi sueño por delante o la posibilidad de seguir siendo director de una empresa? Y decidí vivir mis sueños.
Y entonces dimití en la empresa, me metí en esto, que tenía nada más que un horizonte de 6 meses de trabajo, pero fue cuando dije, de aquí en más voy a vivir mis sueños para lo que me queda de vida. Y llevo desde el año 2000, o sea, solo hace 13 años, este año he cumplido 69, con lo cual veréis que muy mayor, donde realmente decidí que hay que terminar la vida viviendo los sueños, ¿no? Y en eso estoy, viviéndolos. Esta es una de las dos habitaciones. Como verán, no es muy amplia, pero sí acogedora. Es ideal para las visitas. Siempre que no se queden demasiado tiempo. Le da mucha luz. Compramos esta casa con dos habitaciones porque pensábamos en tener hijos. Pero Dios no nos quiso dar ni siquiera uno. Bueno, el teatro, teatro, cine, televisión son tres medios bastante diferentes y sobre todo desde el punto de vista actoral también, y cada uno tiene lo suyo, ¿no? Cada uno tiene su magia. O sea, el teatro es una cosa que aporta, una de las cosas que aporta el teatro, y aporta, si a uno lo forman en el teatro, como me formaron a mí desde pequeño, mis padres, a pesar de que no querían que hiciera la carrera, lo que no me impidieron nunca fue hacer teatro, y llevarme al teatro, y hacer conocer el teatro, y hacíamos teatro en casa, ¿no? Es decir, es una de las cosas que ayuda muchísimo es a expresarse en público, a perder la vergüenza de decir las cosas al público. Entonces, es decir, libera a la personalidad mucho de los traumas que nos provoca el tenernos que dirigir a gente desconocida. Entonces, es decir, el teatro no es solamente actuar, el teatro también es saber expresarse. Enseña muchísimo a mover el cuerpo, a que el cuerpo puedas expresar, no solamente con la palabra. Y a mí me ha aportado momentos de magia, evidentemente, y los momentos de magia en los cuales mucho tiene que ver el público, evidentemente, ¿no? Es decir, cuando tú sientes que el público está atrapado por lo que estás haciendo, eso es decir, te hace sentir unas cosas maravillosas dentro, ¿no? Entonces, yo creo que lo que me aporta es magia el teatro, evidentemente. Pero no quiero decir con esto que no me lo aporte también en algunos momentos el cine, y menos, reconozco, la televisión. Desde pequeñito empecé a cantar zarzuelas en casa también. Yo me ponía los discos y cantaba las zarzuelas. Yo tenía una voz muy grave desde pequeño. Mi padre me llamaba el enano de la venta. Se ve que habría un enano de estos que en alguna venta que era famoso por su voz baja, porque mi padre me decía que parecía el enano de la venta por la forma en que hablaba. Siempre hablé con una voz muy, muy grave desde pequeñito. Entonces cantaba el papel del bajo teniendo, se suponía, una voz blanca, porque con 8 o 10 años normalmente son las voces blancas, estás imitando al tenor o a la soprano, pues yo imitaba al bajo. Y me encantaba, la zarzuela me ha gustado siempre. Y nunca pensé en hacerlo, o sea, siempre he cantado muchísimo, me las sabía todas de memoria, he tenido colecciones de discos y luego de los cassettes, cuando salen los cassettes. Pero se me presentó la primera vez la oportunidad aquí en Tenerife, en el Festival de la Zarzuela. Y desde entonces he trabajado, creo ya, en 14 zarzuelas, y me encanta porque además la posibilidad de mezclar la música con la interpretación de la palabra parece que es maravilloso, ¿no? O sea, me encanta a mí, a lo mejor no le encanta tanto a los que me escuchan, pero a mí sí. Pues la afronté, como suele suceder siempre, mal al principio, porque viene uno con una idea absolutamente equivocada de lo que es el cine.
Tuve la suerte de que la primera vez que hice, que me enfrenté a una pantalla fue con un cortometraje, a una cámara, perdón, fue con un cortometraje y dirigido, una doble suerte, fue dirigido por Aaron Melian. Entonces, me ayudó muchísimo. Cuatro cosas que me dijo me hicieron ver dónde estaba la clave de la interpretación ante la cámara, ¿no? Las restricciones técnicas que tiene una cámara y la diferencia, lo que exige de la interpretación, lo que exige de las sensaciones que uno tiene en el momento de hacerlo. Lo aprendí con él rápidamente, muy rápido, porque es tan bueno y era tan joven, pero fue capaz de transmitirme tan rápido cuáles eran las diferencias, que eso que afronté en un principio mal, inmediatamente lo vencí. Y me vi atrapado también por esta otra magia, que es la del cine, evidentemente, ¿no? Yo siempre digo que la diferencia entre el teatro y el cine es como la que hay entre el vino y el champán. El teatro es el vino, es la cosa que uno tiene una parafernalia para servirlo, se sirve lentamente, se bebe lentamente, se va aprovechando su aroma, su color, se lo mira, se juega con la copa y uno va bebiéndolo poquito a poco y lo va saboreando poquito a poco. Eso es lo que nos permite el teatro, sensaciones y los sentimientos que tenemos los actores. Tenemos una hora y media para jugar con ellos como se juega con el vino. Ir dándole al público poco a poco nuestras emociones, nuestras sensaciones, con esa lentitud y cubriendo toda la escena con esa magia. El cine es el champán. Es decir, estás delante de la cámara, te están volviendo loco el del sonido, el del maquillaje, el director, el de las luces, no pongas aquí el de las marquitas en el suelo, todas las restricciones que tienes con eso. Y en el momento en que te dicen acción, tienes que soltar, como se suelta el champán cuando destapas, todas las burbujas, todas tus emociones, todas tus sensaciones, ¡rum!, de golpe, y solo pueden durar lo que dice corte. Es decir, o te lo bebes rápido o pierdes todas las burbujitas. Y esto es lo mismo, tienes que soltarlo como el champán, los sentimientos y las sensaciones. Ser capaz de, en los pocos segundos, que muchas veces son solo segundos, que dura entre la acción y el corte, ser capaz de sacar de dentro todo eso, ¿no? Y eso es lo que tiene de mágico el cine también, claro. Fortu. Buenas noches. Buenas noches. El otro día me fijé que usted reconoció a Julio. ¿Pero de quién me hablas? De Julio, el hombre que estaba invitando a todos. Usted le dio una botella de vino. Usted le dijo que habían vuelto juntos a España en el mismo barco, ¿se acuerda? Por favor, ¿le puede repetir lo mismo a ella? Si me pagas un vino, amigo, le repito lo que tú quieras. Usted no tiene que repetir nada, simplemente contar la verdad. La verdad de la buena. Por respeto a esta señora te lo digo. Es que cuando bebo un pelín más de la cuenta, digo algunas tonterías. ¿Qué? No estaba tan borracho, Vicenta. Mi compañero de viaje se murió. El pobre. ¿Qué dice? Eso no es verdad. Y tanto. La espichó nada más volver. Lo atacaron unas fiebres muy malas. ¿Pero por qué mientes ahora? ¿Pero qué haces? ¿Te pagó Julio, verdad? Dilo. ¿Justo qué haces? ¡Di que lo conoces! ¡Este hombre está loco! Si querías que mintiera, habérmelo avisado antes, joder. Ya está bien, ya no aguanto más. Espera, Vicenta. Yo me voy a casar con un hombre bueno, generoso y cabal. Vicenta. Perdona que te voy a corregir un poquitito la pregunta. Yo, lo de la generosidad con los cineastas, creo que es al revés. Es una generosidad de ellos hacia mí, la que he recibido. Es decir, son ellos los que me han llamado, son ellos los que me han dado la posibilidad de hacer esas películas. Llevo 46 hasta la fecha en Canarias. Y la generosidad parte de todos los que han elaborado esos cortometrajes, que me han dado la oportunidad a mí de gozar y divertirme como se divierte uno en eso y de aprender una barbaridad. Es decir, nadie se imagina lo que se aprende haciendo cortometrajes, por varias razones. Una de ellas, muy simple de entender, la falta de medios es suplido por el entusiasmo, el interés, la pasión,
Y eso hace que se transmita a todos los que estamos viviendo eso. Y el actor eso lo recibe de una forma maravillosa y brutal, ¿no? Y es lo que hace que en los cortos des mucho más de lo que uno se imagina que va a dar en un corto, donde uno piensa, bueno, en el corto irás a trabajar allí, no se cobra, no, todo lo contrario. Se cobra más que en ninguno. Cobras eso, el entusiasmo, la emoción de ver a gente joven sin ningún recurso sacando arriba productos maravillosos, algunos de ellos fantásticos, evidentemente. Y los menos fantásticos siempre tienen algo, siempre, y siempre te han permitido aprender algo también. Sí, sí, siempre hay predilecciones. De género, me gusta más el drama que la comedia. Me siento más capaz, más capacitado para el drama que para la comedia. Y de personajes, pues no, personajes, siempre está el personaje ideal que querías hacer y todavía no has hecho, pero digamos, normalmente los que hago están, siempre va entre el médico, el mafioso y el... Y el abuelo ahora, claro, ya a mi edad. Pero me gusta mucho más el drama, evidentemente. Tengo una predilección por el drama, sí, efectivamente. Mucho más que por la comedia. Yo no soy popular. Yo solo llego a conocido. Entonces lo llevo mucho mejor que un popular, supongo. Yo creo que cuando uno es popular se debe encontrar en la calle con los que le admiran y los que le tienen rabia y los que no pueden verle. Los que somos conocidos solo yo creo que tenemos más suerte. Se nos dirige la gente que nos quiere y los que no nos quieren no nos se dirigen a nosotros. Entonces se lleva bien porque todo lo que tengo son expresiones cariñosas siempre. Si la gente... le gusta decir que te ha visto en un sitio, se te acerca, te pregunta dos cosas. Viniendo para aquí, pasé por la puerta de una peluquería, una mujer en la puerta me dice, ay, a usted le vi el domingo haciendo dos papeles en Enclave de Ja, me encantó, le felicito. Es una expresión cariñosa que se va muy bien. A mí todo lo que sea cariño, nosotros debemos al público. Si el público está sentado aquí o nos lo encontramos por la calle porque el de la televisión y el del cine no podemos estar con él cuando lo hacemos, pues tenemos la suerte de encontrarnos en la calle, es precioso. Pero yo creo que es bonito porque soy solo conocido. Quizás, si fuera famoso, a lo mejor la cosa se haría más incómoda. ¡Fuera! Estas son cosas del maestro. Si quieren ver pinturas, esperen a la exposición. Vamos, obedeciendo a vuestras camas. He observado mucho el mural del vestíbulo, maestro. Divino. Debió tomarle mucho tiempo. Fue una obra colectiva. Bueno, pinte. No voy a pintar una mierda en este lugar. Sí, lo comprendo. Este sitio es una casa de locos. En fin, pensé que si no lo hacía por ellos, lo haría por usted mismo. Óscar Domínguez. Manuel Piedrahíta. Mira, para mí no fue difícil, porque yo creo que cuanto mejor es el actor que tienes enfrente, mejor es tu réplica. Y entonces, lo que no hay que hacer nunca es asustarse por el nombre que tiene el actor que está enfrente, sino aprovecharte de lo que es ese. Cuanto mejor es el actor que tienes enfrente, lo que tienes que hacer es sacarle jugo a eso. En lugar de acobardarte, en lugar de querer sobrepasarle, tampoco se trata de eso, sino simplemente de sacarle jugo. Es decir, un buen actor lo primero que hace es darte. Y entonces lo que tienes que hacer es recibirlo, digamos. Y entonces, enfrentarme a un actor de la talla de él, para mí no fue ni más ni menos que una ocasión de aprovecharme de su experiencia para yo también sacar cosas de mí, ¿no? Es decir, entonces fue muy bonito, fue precioso, ¿no? Sí, ahora he trabajado también últimamente en otra película con una actriz que para mí ha sido una sorpresa, sobre todo como profesional y como compañera de reparto, que ha sido Lidia Bosch, en una película
que se estrenará ahora antes del verano, se llama La Hermandad, y lo mismo, es decir, tú no sabes lo que era tener que hacer, digamos, una interpretación delante de una mujer que se entregaba con su mirada, que se entregaba con, cuando no eran sus planos, es decir, ella ha estado rodando un día entero con nosotros, solamente los planos nuestros, de los hombres, pues ella es la única mujer, los demás somos una especie de monjes, una cosa así, todo el día, bajo la lluvia, bajo esto, dándonos las réplicas, llorando, haciendo todo, sin salir para nada. Ella, los planos de ella se iban a hacer al día siguiente. Eso tiene un valor inmenso para el que está enfrente, ¿no? Entonces, enfrentarse a actrices o actores de esa categoría, lo que te permiten es aprovecharte de ello, es lo que hay que hacer, ¿no? Para que te salgan más cosas a ti, ¿no? Es decir, entonces, muy bonito, al revés. Yo, cuanto mejor es el que tengo enfrente, creo que al final termino siendo mejor yo también. La televisión sí es bastante diferente. O sea, cuando yo antes hablaba de la diferencia del cine y el teatro, para mí son dos cosas, desde el punto de vista interpretativo, bastante similar, aunque con las modificaciones o limitaciones técnicas que tiene el teatro o que tiene el cine, ¿no? A las que se tiene que adaptar el actor en el momento de interpretar un papel. Pero donde sí hay, yo encuentro mayores diferencias en la televisión, porque la televisión va a un ritmo un poco alocado. Es decir, el ritmo de la televisión es un ritmo de negocio, realmente. Entonces, las posibilidades de sacar cosas como intérprete son bastante escasas. Es decir, hay que ir más a lo superficial. Y ya no estoy hablando de cosas como En clave de Ja, que es pura comedia alocada, ¿no? Estoy hablando de series como Amar en tiempos revueltos, o estoy haciendo como La Señora, o como Gran Hotel, donde no hay ensayos, donde llegas, te dan el guión el día anterior, llegas allí, te visten, te acicalan y después y vas a una mesa y dices, te presentan al que va a ser tu amante, al que va a ser tu enemigo, al que va a ser, te lo presentan en ese instante, no conocías ni al actor, se lee dos veces, o mejor dicho, no se lee, se repasa dos veces el texto para ver que lo tenemos fijado y se va al plató a rodar, ¿no? Es evidente. Y además en el plató con tiempos. Es decir, bueno, que para esta ya vamos en la cuarta secuencia, tenemos que haberla terminado a las 10, son las 10 y cuarto, vamos retrasados. Con lo cual, a salir corriendo. Esa misma tensión que viven los técnicos la vivimos los actores, evidentemente. Entonces, cuando llega el momento de decir acción y eso, pues sale lo que sale de uno, lo que puede. Tiene su gran dificultad también, evidentemente, pero es una dificultad más técnica que sensaciones y sentimientos. Ya, yo creo que nos cortan sensaciones y sentimientos a los actores y nos obligan a buscar herramientas de rápida resolución para hacer creer que somos el personaje que estamos haciendo, ¿no? Es más difícil.